El Ayuntamiento de La Paz, en Baja California Sur, cumplió un mes y medio sin el servicio de energía eléctrica, lo que genera malestar y riesgo sanitario por las altas temperaturas en la entidad. Adeuda a la Comisión Federal de Electricidad 35 millones de pesos que supuestamente adquirieron las pasadas administraciones. No, pues la crisis pues ya tiene más del mes que empezó el... Que ya no pudimos seguir cumpliendo con los pagos. No es sencillo cuando no tienes flujo económico, no tienes dinero. Sin embargo, se está explorando la posibilidad de poner en garantía o pagarles con algunos predios. Por esta problemática, la mayoría de las oficinas del ayuntamiento no tienen luz y unas 20 colonias de la ciudad de La Paz se encuentran sin alumbrado público. La población expresa preocupación ante el clima de inseguridad que se puede generar sin luminarias. Que deberían de pagar ya porque pues es un peligro para las personas. Saque a la luz pública con transparencia todos los desfalcos y malos usos de los dineros de aquí. Pues deberían de dejarlos ir, ¿no? Porque pues hace calor. Y obviamente pues si de por sí a lo mejor la gente no hace bien su trabajo porque no tiene las herramientas necesarias. Ahora imagínate sin aire. Creo que no es algo bueno. Aunado a esto, los trabajadores sindicalizados han dejado de prestar el servicio de limpia pública, ya que aseguran el gobierno municipal les debe varios miles de pesos. Hoy en la ciudad hay cientos de toneladas de basura en las calles. Actualmente la administración municipal se encuentra en negociaciones con el gobierno federal para acceder a programas de financiamiento y rescate de municipios y así suplir otros gastos ante la imposibilidad de pago. Queda menos de un mes para que el Ayuntamiento de La Paz cambie su administración. Con información de la oficina en la Ciudad de México, Noticias Xinhua.